Bienvenidos a la Junta Preparatoria ADQ-LPL-009-2019 para la compra de aceites lubricantes y aditivos para los vehículos oficiales del Gobierno Municipal de Tlaxcala. Iniciamos con análisis de resistencia y verificación del quórum. Regidora presidenta del Comité de Adquisición, nombre de Carmen Rosco González. Presente. Representante de la Cámara Nacional de Comercio Público, General Sánchez Sánchez. Presente. Presidente del Consejo de Desarrollo y Proyecto Digital, ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Presidente del Colegio de Pertenencia de Ingenieros Civiles de Jalisco ACE, ingeniero Efraín Cruz González. Presente. Órgano interno de control, licenciada Celia Carranza de la Mora. Presente. Secretario General, licenciada Lucía Romero López de Lobos. Presente. Jefe de Ingresos, licenciada Atanasio Ramírez Torres. Instancias de recursos. Jefe de Maquinaria y Vehículos, Osvaldo López Cabrillo. Y secretario de Comandría, que se arregla de la Mora. Perfecto. Entonces, seguimos con lo siguiente, que es aprobación del orden del día, aclaración de preguntas de proveedores, redacción del acta de ruta declaratoria, lectura y firma del acta y clausura. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Seguimos con la aclaración de preguntas de proveedores. ¿Hubo preguntas vía correo? No hubo preguntas vía correo electrónico, solo las que tenían de manera. Las reglas para el concurso es sobre cerrado, completamente cerrado, un sobre específico. Deben de ser dos, de hecho son dos sobres cerrados, donde viene la propuesta técnica y la propuesta económica. Y por fuera de los dos sobres debe de venir el acta de aceptación de la base. Y en caso de representante legal, si no viene representante legal, una carta donde está adjudicada con su copia de su identificación. De acuerdo a lo que está en el producto, ¿va a ser un producto por sobre o todos los productos van a ser solo sobre? Es como que un poquito ahí, no sé, muy entendible. Ya que están solicitando varios productos, no sé por productos, tienen un sobre cerrado o va a ser completo el paquete completo. Propuesta económica en un sobre, los incisos que se traen, que se hayan nombrado, son 10, 1, lo que sea, y en otro la propuesta técnica de cada producto que se está procesando. Aquí en lo que presentaron ustedes hay un par de, no están bien específicos unos productos. Por ejemplo, hay aceite automático, que más cuenta aceite automático, y no especifican si es CFA, aeromérico, hay que no ser. No buscamos sintético, es nada más aceite para transmisión, el que llamado ATF de rojo. FA. Así es. FA. Hay otro aceite que nomás ponen grado size 50, es diésel, gasolina. Es diésel. Si así no manejan ellos, yo serviría para el producto, para la
Sí, porque tú puedes manejar un código, pero nosotros no lo vamos a entender. No lo sabemos. Entonces el código, las características del código. Tú manejas el código y también y las características para que nosotros lo podamos entender. La compra se va a entregar en un solo nada más, vamos, perdón, vamos a terminar que un solo proveedor termine sus preguntas y continuamos para seguir con un otro. No, estoy ya esperemos, pero andando. Este, la entrega sería en un solo punto, una sola parte, todos los paquetes completos del producto. Ah, o sea, la entrega del aceite sí es. Ah, no, bueno, habíamos platicado que la mejor opción sería que ustedes tuvieran el concentrado de este producto y nos fueran surtiendo por tanto. Si nosotros tenemos la necesidad del campo, le entregaríamos por medio de una orden firmada por Maquinaria y Vehículos y por la Dirección de Proveeduría. Y ya con ese tú te avalas de que ya vas a surtir un nuevo tanto cuando se termine el anterior. Sí. ¿Cuánto tiempo anticipado mandan ese requerimiento de un día antes? Yo espero que sea, pues igual, de un día para otro, yo creo que sería lo más complicado. No, si es complicado, ¿surgir el tambo? No, sí. No, a lo mejor es complicado porque a lo mejor ya salían todos los vehículos y van a decir un día ahorita. No, yo creo que sería una semana cuando venga. Es por lo que sí, nosotros vamos a solicitarlo cuando tengamos un restante como de unos 15 vehículos, entonces, pues igual vamos a poner de 8 días, 10 o 10. Por acá, pues, sí, por la gente, no hay, lógico. Claro. No, sí, 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 sí. Tú requieres el
sabes que al inicio quiero el 100%, lo que vamos a hacer es el programa, hasta que sea el contrato, la fianza de cumplimiento para todo lo que hemos usado. No, pero nosotros en nuestro caso hemos estado manejando un crédito de 30 días. A mí me sería más tranquilo el facturar, por ejemplo, todo completo el paquete del producto, o que se vaya facturando conforme lo vaya pidiendo, no sé qué sería mejor para ustedes. Lo que nos permite para acordar el precio. Exacto, eso. Gracias. Ustedes solo se van a determinar y se evaluará en el comité de decisiones unido a las características del producto, calidad y precio. Sí, no, nosotros sí tenemos que recibirlos y cumplir con los compromisos.
Le voy a tomar que hace unos 15 minutos para levantar el acta. No sé si me pueden esperar un poco más. Cualquier duda, me la haces saber cómo para poder realizar la corrección. Siendo las cámaras con el domingo del día 12 de marzo del 2009 en la sala de capacitación, ubicada en el 9 de la central camionera de Tijuana, Manuel Oscarista, se inició con la forma declaratoria de la licitación ADQ, diagonal LTL, diagonal 009, diagonal 2019, obra de aceite y lubricantes selectivos para vehículos oficiales del Gobierno Municipal de Tijuana de Manuel Oscarista. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, Norma de Carmen Orozco González, regidora presidente del Comité de Adquisiciones, Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, el ingeniero Efraín Cruz González, presidente del Colegio Tepatitlán de Ingenieros Civiles de Jalisco AC, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, la licenciada Celia Carranza de la Mora, órgano interno de control, la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general, el licenciado Atanasio Ramírez, jefe de egresos, licenciado Eduardo López Gabriel, jefe de maquinaria y vehículos, la licenciada Miguel Andávez, director de proveeduría municipal. Así como los proveedores que acudieron a esta reunión y que firman al final. La bienvenida estuvo a cargo de la señora Norma de Carmen Orozco González, presentando a los asistentes y permitiendo el uso de la voz a los presentes para aclarar sus dudas sobre esta licitación, a lo que se responde a continuación. Las propuestas deben de ser presentadas en sobre cerrado. Se reafirma cómo deben de ser presentadas las propuestas para los entes calificados. Por lo tanto, deberá cumplir como se indica en las bases de la presente licitación, siendo A. Carta de aceptación de las bases por separado fuera de los sobres de las propuestas técnicas y económicas. B. Los sobres con las propuestas técnicas y económicas debidamente cerrados. C. Las propuestas técnicas y económicas deberán ser presentadas en sobre diferente, ya que en la apertura de los sobres solo se abrirán las propuestas económicas y las técnicas se reservan para su análisis del Comité de Adquisiciones. D. En caso de no acudir el representante legal de cada empresa, la persona que acuda deberá presentar una carta de autorización con copia de su identificación oficial por fuera de los sobres. E. Las propuestas económicas deben contener las cantidades con número y letra, de lo contrario no serán aceptadas. F. Deberán ser puntuales, ya que después de la hora indicada de la fase no se recibirá ninguna propuesta. Hola, Pina. Hola, Jeremy. ¿Quién? Los anteojos. Se asienta en la presente. Soy el chavo que le pega la tarjeta. Hoy también una plática que ha ido de la burbuja. Estamos en todo el reino. Estamos en todo el reino. Por favor. Espera, que terminemos la reunión. ¿Qué? Se asienta en la presente que esta junta aclaratoria no es obligatoria de todas las partes de ellas. De esta presente licitación. Por tal motivo, el día de la apertura de propuestas puedan presentarse a las empresas que deseen participar. Todos los productos deben presentarse en un solo sobre o en varios. Deberá ser presentado un paquete completo, respetando el punto anterior. Algunos productos no están bien especificados dentro de las bases, como en el caso de los siguientes. El aceite requerido es Nervo 3 o sintético. A lo que se respondió que no, el requerido es FA. El color rojo. El aceite monogrado 50 es para gasolina diésel, a lo que se respondió que es para diésel. El aceite hidráulico ISO 68, a lo que se respondió que sí. Los tambores solicitados en las bases son de 210 litros. Hay algún problema si se cotiza de 208 litros, debido a que esta es la presentación que manejan estas empresas, a lo que se respondió que no hay ningún problema. ¿Habría algún problema si dentro de la concesión se manejan los códigos de productos que cada empresa maneja, lo que se respondió que no? Solo que además no olviden anexar las especificaciones de cada producto. Cuarta, la entrega de productos en una sola exhibición o en parcialidades. Al realizar esta licitación, la percepción de este honorable comité es adquirir los productos que necesita el taller municipal, obteniendo el mejor precio por volumen, además de no descuidar la calidad de los mismos. Por tal motivo, la adjudicación sería por el 100% y que la empresa ganadora resguarde los productos en sus almacenes y hacer entregas parciales según sea requerido por taller municipal, previo vale autorizado por esta dependencia y la dirección de proveeduría municipal con 2 días de anticipación. ¿Cuáles serían las condiciones de pago? Cada empresa deberá entregar dentro de su propuesta económica las condiciones de pago mismas que sean evaluadas por el comité de adquisiciones. Una vez aclarados los puntos, ¿alguna duda hasta el momento? Yo nada más puedo ya ingeniería la que no me ha preguntado y que no.
Vamos a proceder a aclarar las firmas y el acto que tengo de hecho es muy bien. Y
si me dan una acá, ¿puede pasar aquí? Aquí a las oficinas, ahorita ya van a tomar las copias. Claro que sí.